Muy bien, ok. Entonces, el título del mensaje en esta mañana es Balaam y la bestia. Balaam y la bestia. Yo y mi mujer somos Bella y la bestia. En esta iglesia hay unas cuantas parejas que también sois Bella y la bestia. Pero hoy vamos a hablar de Balaam y la bestia. Y vamos a leer la Biblia en 2 Pedro capítulo 2. Y voy a leer, pedir que alguien lea voz alta, un poco de trueno, 2 Pedro 2. Versículos 15 al 17. El siguiente mensaje que os voy a predicar al volver de Alemania será el último mensaje en 2 Pedro capítulo 2, y luego, como expliqué anoche en la reunión, estaremos algunos meses con la epístola de Judas, ya que es un libro paralelo a 2 Pedro 2, y luego volveremos al acabar el verano a 2 Pedro capítulo 3 para ya completar la epístola. 2 Pedro capítulo 2, 15 al 17, Balaam y la bestia. Por fin, ¿alguien quiere lo leer? Ok, pues seguimos aquí considerando el tema de falsos maestros, falsos profetas, y a lo largo del capítulo hemos visto varias características de los falsos predicadores. Aquí tenéis una lista que hice a modo de resumen para que más o menos veáis lo que hemos hecho en este capítulo. En primer lugar, los falsos maestros forman parte de la iglesia visible. Hemos visto que Pablo dice, no todo Israel es Israel, están entre nosotros. Número dos, predican herejías, negando al Señor. Tres, siguen disoluciones, son sexualmente inmorales. 4. Hacen que el camino de la verdad sea blasfemado. 5. Son avaros y mentirosos. 6. Siguen los tres ejemplos de juicio, que son el mundo antiguo de Noé, los ángeles caídos y Sodoma y Gomorra. Número 7. Son sensuales, rebeldes, no quieren someterse a nadie, e irracionales, porque conociendo los juicios de Dios siguen pecando. Número 8. Utilizan las comidas fraternales y contextos informales para sembrar el veneno. 9. Pecan a la plena luz del día. Y número 10. Son adúlteros, eso es lo que vimos la semana pasada, y seducen a los inconstantes. Pero también destacamos que el que es seducido también tiene parte de la culpa. Porque tú solamente puedes ser seducido si te dejas seducir. Violar no es seducir, son dos cosas diferentes. Así que esto más o menos a grandes rasgos, en 10 frases, es lo que hemos aprendido de este capítulo. Y nos quedan dos mensajes, este mensaje, Balaam y la bestia, y luego el último mensaje que os predicaré al volver en dos semanas, si el Señor quiere. Hoy tenemos dos puntos para predicar hoy, y son los siguientes. En primer lugar, hijos de codicia, y en segundo lugar, hijos de malicia. Así que hijos de codicia e hijos de malicia. Vamos a arrancar entonces con el primer punto, hijos de codicia, leyendo la última cláusula del versículo 14, que ahí lo dejé la semana pasada. Hijos de codicia. El primer punto va a ser bastante largo y el segundo más cortito. Versículo 14, última cláusula. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces Pedro, como buen maestro, quiere dar a la iglesia un modelo, un ejemplo, una personificación de alguien que ama la codicia, y lo que hace es citar el ejemplo de Balaam, un hombre conocido por nosotros. Balaam es una encarnación de la codicia, un hijo de maldición. Así que, según Pedro, este falso profeta de Mesopotamia, un pagano, dice en el siglo XV, estos falsos han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Antes de entrar en el contenido de este texto, quisiera llamar vuestra atención hacia la metodología de Pedro, antes de pensar en su contenido. Interesante que Pedro, cuando nos enseña en sus epístolas, tanto la primera como la segunda, cada dos por tres nos hace pensar en el Antiguo Testamento. Está siempre citando la palabra de Dios. Por ejemplo, en 2 Pedro, capítulo 2, en el versículo 1, nos dice que de la misma forma que había falsos profetas entre el pueblo de Israel, así habrá falsos entre nosotros. Usa la historia de Israel. Y luego hemos visto el ejemplo de los ángeles caídos, Sodoma y Gomorra, y el mundo antiguo de Noé. Está siempre citando la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque Pedro, a finales del capítulo 1 de nuestro libro, dice que la Biblia es la palabra profética más segura. Y cuando dice que la Biblia es más segura, el contexto en el cual está hablando es su experiencia tremenda de estar en el monte de la transfiguración. ¡Wow!
vio la gloria de Cristo, Cristo transfigurado, Moisés y Elías, y encima oyó una voz del cielo diciendo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro se quedó flipando ante la gloriosa revelación de Dios, pero dice: pero tenemos la palabra profética más segura. Yo he tenido una experiencia tremenda con el Señor, pero más importante que mi experiencia es la bendita, inspirada, inerrante, infalible palabra de Dios. Pedro entonces, como apóstol, hombre enviado por Dios, siempre está sujeto a las Sagradas Escrituras. Esto lo vemos en su vida, antes del día de Pentecostés, en el día de Pentecostés, después del día de Pentecostés, estaba bajo la palabra en cada época, en cada etapa de su ministerio. Por ejemplo, antes de Pentecostés, sabemos que Judas se había ahorcado por haber traicionado al Señor. Y luego Pedro anima a la iglesia a votar, a tomar una decisión, echar suertes, en cuanto a un sucesor. Y Pedro interpreta el suicidio de Judas Iscariote a la luz de las Escrituras. Y cita dos pasajes bíblicos. El primero está en Salmo 69, versículo 25. Salmo 69, 25 dice: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y el segundo texto que cita es Salmo 109, 8, que dice: tome otro su oficio. Pedro interpreta la situación de Judas Iscariote contra el telón de fondo de las Escrituras. Luego, en el día de Pentecostés, ¿os acordáis? Un sermón poderoso, 3.000 almas añadidas al arca de la salvación. Y Pedro, tres veces en aquel sermón de Pentecostés, citó el Antiguo Testamento. La primera cita, Joel 2, 28. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizar. Segunda cita, Salmo 16, versículo 10. En tu presencia hay plenitud de gozo, no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el tercer ejemplo, la tercera cita, Salmo 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, antes de Pentecostés, está citando la palabra. En el día de Pentecostés, está citando la palabra. Y después de Pentecostés, en Hechos capítulo 3, cuando está predicando en el pórtico de Salomón, en el templo, él cita dos pasajes del Antiguo Testamento. Él cita Deuteronomio 18, versículo 18, cuando Moisés dice: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros y de vuestros hermanos, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y también cita Génesis 22, 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, antes de Pentecostés, Pedro predica la palabra. En el día de Pentecostés, Pedro predica la palabra. Después del día de Pentecostés, Pedro predica la palabra. 30 años más tarde, cuando se pone a redactar primera de Pedro, nos enseña a partir de la palabra. Y ahora, segunda Pedro, capítulo 2, justo antes de él ser martirizado, nos está enseñando una vez más la palabra utilizando el ejemplo de Balaam. ¿Por qué hace Pedro esto? Porque Pedro no es un falso maestro. Pedro es un hombre que vive para la gloria de Dios. Y por lo tanto, cuando uno vive para la gloria de Dios, quiere que la voz de Dios sea escuchada y oída. Y Pedro pues se dedica a predicar la palabra de Dios. Por esta razón, hoy en día, los predicadores tenemos que ser fieles a la palabra. Como dijimos el viernes en la oración, Esdras no estaba detrás del púlpito para dar a conocer sus estrategias, sus ideas filosóficas, sus planes. Esdras estuvo detrás del púlpito para predicar una sola cosa: la palabra, la santa bendita palabra de Dios. Dice Jesús en Juan 17, 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El falso profeta como Balaam busca su propia gloria. Por lo tanto, no predica la palabra. Y si decide predicar la palabra, desvirtúa la palabra. Pero un hombre como Pedro o como el Señor Jesucristo, en Juan 17, predican la palabra de Dios para dar toda la gloria al Señor. Y predicar la palabra de Dios es uno de los actos que más glorifica y alaba al Señor. Y a mí me gusta pensar, cuando estoy predicando,
que nuestro Señor está ahí mismo sentado escuchando la predicación. Y espero que él pueda decir amén a lo largo de la exposición del mensaje. Así que Pedro tenía sus carencias, sus pecados, sus luchas, sus debilidades, pero era un hombre de Dios porque estaba 100% entregado a la tarea de dar a conocer la palabra. Y pues por esta razón, él tuvo que decir cosas duras como aquellas de este capítulo que un dulce, tierno, falso profeta jamás soñaría con pronunciar. Así que, a nivel metodológico, hermano, hermana, date cuenta de la gran importancia que concede Pedro a las Sagradas Escrituras. Y nosotros como evangélicos, como protestantes, nuestro lema es sola Escritura, sola Escritura. Y como bien os he dicho en muchas ocasiones, no decimos amén porque el pastor ha levantado la voz. Decimos amén porque está el pastor predicando de acuerdo a la palabra de Dios, sola Escritura. La voz de Dios es la más importante. Pues bien, ya que hemos hablado sobre el método, la metodología de Pedro, ahora podemos considerar el contenido del versículo en sí. Hablamos entonces en versículos 15 y 16 de este hombre llamado Balaam. Balaam. Hay que reconocer que el segundo de Pedro no es el único libro que habla de Balaam. Su vida está registrada en ¿cuál libro del Antiguo Testamento? Ya, Números del 22 a 24. Algunos habéis hecho la tarea, ¿no? Excelente. También deciros que también sale nombrado Balaam en Deuteronomio, en Josué y en Nehemías. Y ahí resumen su ministerio con esta frase. Dieron dinero a Balaam para que maldijera al pueblo, mas nuestro Dios volvió la maldición a bendición. Repito, dieron dinero a Balaam para que maldijera al pueblo, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Interesantemente, el Nuevo Testamento también hace mención de él en dos lugares más, más allá de Segunda de Pedro capítulo 2. Primeramente en Judas, que vamos a ver cuando expongamos la epístola, y también en Apocalipsis 2, versículo 14, Jesucristo mismo está hablando a la iglesia de Pérgamo y dice lo siguiente: tengo unas pocas contra ti, iglesia, que tienes ahí a los que detienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si sumamos entonces todos los datos disponibles en la Biblia tocantes a Balaam, podemos darnos cuenta de que era un hombre perverso, pecador, un falso profeta que sedujo a los israelitas por medio de Balac, pidiéndole que usara a prostitutas moabitas para fornicar con hombres hebreos. Pues bien, en nuestro texto tenemos tres imágenes que nos van a ayudar a exponer este primer punto. Y ahí sale, versículos 15 a 16, las tres imágenes. Uno, el camino, versículo 15. Dos, el premio, también versículo 15. Y luego la bestia, versículo 3. El camino, el premio y la bestia. Así que empezamos con el camino, versículo 15. Han dejado el camino recto. Cuando Pedro dice que han dejado el camino, ¿de quién está hablando? Claro, de los falsos profetas que están entre el pueblo. Todo lo que viene diciendo en el capítulo 2. Estos falsos han dejado el camino recto y se han extraviado en el camino de Balaam, hijo de Beor. Pues bien, camino. El camino en los días neotestamentarios se veía como un sinónimo del cristianismo. Camino equivale a fe cristiana, cristianismo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos tenemos dos ejemplos donde se emplea la palabra camino para referirse al cristianismo. El primer ejemplo está en Hechos 9:1, dice: Saulo, despidiendo amenazas y muerte contra los discípulos, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Los hombres de este camino eran hombres cristianos. El camino es el cristianismo. Y en segundo lugar, Hechos 22, versículo 4, Pablo está relatando su testimonio y dice: yo perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Camino, entonces, en la época apostólica, sirve como sinónimo de cristianismo.
algunos eruditos piensan que esto se debe al hecho de que Cristo había dicho: yo soy el camino. Bueno, esto no se puede comprobar a ciencia cierta, pero esta postura existe. Pero el camino equivale a cristianismo. El camino cristiano es un camino recto, es un camino limpio, es un camino transparente, es un camino de santificación. Pero el problema con los libertinos de hace menor es que querían manchar la religión cristiana convirtiéndola en un sistema mundano y pecaminoso. Y con razón se oponían a Pedro y a los pastores turcos hay en Asia Menor. Y seguramente decían que Pedro era un legalista, que Pedro carecía de amor, como hacen en todas las generaciones. ¿Os acordáis? Del huerto del Edén, cuando Satanás tentó a Eva, le dice, Génesis 3:1, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué está ahí haciendo Satanás con Eva? Está haciendo que Eva dude de la generosidad, de la bondad, de las grandes riquezas de nuestro Señor, de su misericordia y de su gracia. Satanás estaba diciéndole a Eva: Eva, tu Dios es un legalista. Tu Dios no te deja hacer absolutamente nada. Tu Dios no quiere que disfrutes de los placeres de esta vida. Eva, tu Dios no te ama. Porque si de verdad te amara, Él te dejaría hacer lo que tú quisieras y Él permitiría que tú comieses del árbol que fuese de tu gusto. Si Dios de verdad te ama, Eva, ¿por qué te impone tantas normas y tantas leyes? Satanás entonces dice a Eva que Dios es un legalista y que Dios carece de amor porque su camino es un camino recto. Y esto es exactamente lo que os dicen a vosotros a lo largo de la semana aquí en esta ciudad de Almería. Todos los falsos profetas, todos los falsos hermanos dicen exactamente lo mismo. No, no, si tú vas por un camino recto, es que este hombre que va por el camino recto es un legalista y carece de amor. Es la voz de la serpiente. Nada ha cambiado. Los tiempos sí, pero el espíritu satánico sigue siendo tan poderoso como siempre. Satanás siempre se acerca con este amor falso. Fijaros en el ejemplo que expuse hace unos meses. Cuando Jesús anuncia que va a ser crucificado y muerto, viene Pedro y dice: ten compasión de ti mismo. Esto no te acontezca. Hermano, yo si fuera Cristo habría dado gracias a Pedro por sus palabras pastorales. ¿Pero qué dice el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mirada puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Satanás siempre se presenta como este humanista tierno y dulce. Hermano, si tú piensas que Satanás va a venir a Almería con 666, un tatuaje ahí en su frente, con su cola y sus cuernos, estás muy equivocado. Él viene como un ser dulce. Oh, ten compasión de ti mismo. Esto no te acontezca. Tu Dios es un legalista. Tu Dios no te ama. Ven, sígueme a mí. Tienes que entender, hermano, que Satanás te odia. Y su único anhelo es destruirte. Es acabar contigo. No hagas caso a la voz de la serpiente. Satanás quiere tu mal. El problema con Eva es que se puso a razonar como una humanista, colocando sus deseos carnales, egoístas, en lugar de la santa voluntad de Dios, y por razón, con razón, comió del árbol creyendo que Dios era un legalista y que Dios carecía de amor. Hasta el día de hoy, las multitudes creen exactamente lo mismo. Se enteran de que el cristianismo nos llama a vivir en santificación, a vivir en moralidad sexual, a glorificar el nombre de nuestro Dios, a negarnos a nosotros mismos, a cargar con nuestra cruz. Al enterarse ellos de este camino recto que tú y yo amamos, dicen que somos legalistas y carentes de amor. Es la misma acusación satánica de siempre. Para nosotros, sin embargo, el camino de Dios no es pesado, no es un fastidio, no es un agobio. Dice la palabra, 1 Juan 5, versículo 3, sus mandamientos no son gravosos. Y ya que Antonio leyó el Salmo 19 esta mañana, quisiera también el versículo 10, donde pone: los juicios del Señor son más deseables que el oro, y mucho más que oro afinado, más dulces que la miel y que la que destila del panal. La cabra detesta el camino recto del Señor, pero la oveja, ¡wow!,
se deleita en el camino del Señor porque tiene una nueva naturaleza. El que ama el camino de Cristo detesta el camino de Balaam. Y el que ama el camino de Balaam detesta el camino de Dios. Todo es un asunto de corazón. Es un asunto del alma. El camino de Abel es rechazado por Caín. El camino de Isaac es rechazado por Ismael. El camino de los hijos de Dios es rechazado por los que están en el camino de Balaam. Todo depende del corazón. Así que bien, una última cosa antes de pasar a considerar el tema del premio. A nivel teológico, alguien podría hacer la siguiente pregunta a partir del versículo 15 que dice: ¿han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam? Aquí alguien, con toda la razón del mundo y una pregunta muy bien planteada, podría estar pensando: nuestra salvación se puede perder. Podemos perder nuestra salvación. Versículo 15: ¿han dejado el camino recto? ¿Han dejado el cristianismo? Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. No obstante, cuando interpretamos cualquier texto de la Biblia, hay que leerlo en su contexto. Y leemos el capítulo 2 a la luz de la conclusión en el versículo 22, donde Pedro dice: les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a devolcarse en el cielo. Un perro puede estar 5 años en la iglesia de Almería. ¿Quiere decir esto que el perrito sea cristianito? Desde luego que no. Sigue siendo un perrito. Viene un cerdito y el cerdo está 15 años e incluso se pone detrás del púlpito a predicar los sermones. El cerdito sigue siendo un cerdito. Y en 15, 30, 40 años, si no se da nuevo nacimiento, sigue siendo un cerdo. Así que hay que entender que sí, hermanos, hay gente en la iglesia visible que no es nacida de nuevo. Os cito lo de Romanos 9, 6 de nuevo. No todo Israel es Israel. No por estar visiblemente en el campo cristiano quiere decir que estas personas sean cristianas. Pablo nos ayuda a entender esto cuando la iglesia de Éfeso quedó boca abierta ante la excomulgación de 2 destacados ministros llamados Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto eran predicadores en la iglesia de Éfeso. Ellos tenían seguidores, tenían adeptos, tenían influencia en la congregación. Pero empezaron a predicar una doctrina herética diciendo que la resurrección general ya se había efectuado. Es decir, Cristo ya había vuelto por segunda vez. Y Pablo, luego explicando a Timoteo, el pastor de Éfeso, le da la explicación de lo que había pasado con Alejandro e Himeneo. Segundo Timoteo 2:19, hablando de ellos, dice: pero Timoteo, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos y apártese de la iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Está diciendo que Himeneo y Alejandro eran ministros eminentes, predicadores populares en Éfeso, pero Dios conoce a los que son suyos. No somos creyentes por predicar, no somos creyentes por tocar, no somos creyentes por ser maestros de escuela dominical. Somos creyentes porque hemos nacido de nuevo, porque conocemos de verdad a Dios. Hemos abrazado el Evangelio y el Espíritu Santo nos ha levantado de la muerte. La verdadera conversión está ahí, no en asistir visiblemente a una asamblea cristiana. Así que no podemos utilizar este verso para negar la doctrina de la perseverancia de los santos. Pero la pregunta, como he dicho, está muy bien planteada. Número 2, el premio. Versículo 15, aquí tenemos el problema con Balaam. Ha dejado el camino recto, se ha extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál es el problema fundamental de Balaam? El premio, exactamente, el dinero, lo que él quiere, su ídolo. Y este premio, ya que es una obsesión en su alma, en su corazón, pues le lleva a desviarse
de las cosas del Señor. Dice Números 22:7 que vinieron mensajeros del rey de Balac con dádivas de adivinación de su mano. Es decir, estaban dando a Balaam pasta, dinero, y alguien que ha hecho sus tareas, ¿alguien sabe por qué pagaban a Balaam? ¿Con qué propósito le daban dinero? Maldijera al pueblo de Israel. Le dan entonces dinero, el dinero habla, ¿eh? Para el hombre es una debilidad, para nosotros los varones, el dinero habla mucho. Ahora bien, recalcar que no es malo que una iglesia sostenga a su pastor local, para que él tenga de qué comer, de qué vestirse, para darle comer a su familia. Eso es bíblico, correcto y loable. Pero otra cosa, que un pastor esté viviendo en una mansión con un jet privado y con una mujer y mascotas cubiertos de joyas. Es un abuso y no es bíblico. ¿Cómo pueden estas personas súper adineradas representar a Cristo y decir, yo no tengo a dónde recostar mi cabeza, ¿no? Lo que te va a decir hoy día es que no, la pobreza es señal de la maldición de Dios. Es lo que dicen estos súper multimillonarios predicadores. Hermanos, vamos a pensar, Si la maldición es una señal de la... Si la pobreza es una señal de la maldición de Dios, pues Pedro, Pablo y Jesucristo eran los tres hombres más malditos de toda la historia humana. Porque no tenían ningún duro, no tenían absolutamente nada. ¿Entendéis? Es una locura, pero predican esto y como la gente es inconstante y la gente no está fundamentada en la palabra, la gente se deja engañar por pues, estos charlatanes que están predicando abominaciones. Balaam entonces quiere pasta. Balaam es un predicador de prosperidad. No busca la gloria de Dios. No se interesa por la santificación del pueblo del Señor, por lo tanto no predica la palabra de Dios. Solamente quiere hacerse rico por medio de sus dones. Punto de aplicación. Hermano, tus dones y la gracia de Dios son dos cosas diferentes. Tus dones y la gracia salvadora de Dios son dos cosas diferentes. Yo estoy seguro de que Balaam predicaba mejor que Moisés. Hermanos, Moisés llevaba 4 décadas con ovejas. Después de 40 años hablando de niños y con ovejas, ¿con quién podrías entablar una conversación? Estaría soltando cada 2 por 3. 40 años con ovejas. Balaam seguramente, para que le dicen, vas a tener que ser un hombre elocuente. Tú enciende el canal de enlace. Son hombres más carismáticos, dinámicos, fogosos, chistosos, atractivos. Y si no estás fundamentado en la palabra, sus formas te engañan, te seducen. Balaam predicaba mucho mejor que Moisés. Pero Balaam era un hijo de diablo. Hay mucha gente que puede predicar bien en público, no quiere decir que haya nacido nuevo. Hermanos, hay gente mundana que canta y toca muchísimo mejor que nosotros. Sí, tocan bien, cantan mejor que nosotros, pero no son salvos. Los dones que tenemos de parte de Dios no equivalen a gracia salvadora. Hay que hacer siempre una distinción entre dones y la gracia salvadora de Dios. Nadie es salvo por predicar bien, por cantar bien, por enseñar bien. Balaam, si Facebook hubiera existido en aquel entonces, Moisés habría tenido 500 amigos, Balaam 100.000, 200.000, sin lugar a dudas. Moisés, sin embargo, teniéndolo todo, lo dejó todo con el fin de seguir al Señor. Yo les voy a citar un pasaje que ningún adepto de Balaam es capaz de entender. Hebreos 11, versículo 23 en adelante. Hablando de Moisés, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Wow. Está rehusando, sí, a un Dios. Él es el heredero del imperio más grande de sobre la faz de la tierra. Lo rehúsa, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo Moisés por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Amén. La diferencia entre Balaam y Moisés es el premio. Sí, ambos hombres anhelaban un premio, pero Balaam quería un premio terrenal materialista. Moisés buscaba la gloria de Dios, el premio de Dios mismo. Entonces Moisés se mueve por la fe, Balaam por la vista. Moisés no quiere ser llamado hijo de la hija de Faraón, pero Balaam sí quiere ser honrado y reverenciado ante los hombres.
Moisés escoge ser maltratado antes que gozar de deleites. Balaam escoge todo lo contrario. Moisés pone su mirada a las cosas de arriba, las cosas celestiales, y Balaam en las cosas de este mundo. Así que Balaam, al igual que los falsos maestros de Asia Menor, quería dinero, quería deleites y quería fama. En este sentido es el paradigma perfecto de los falsos maestros de Asia Menor. Así que, amados, en esta mañana tenemos que preguntarnos por nuestras motivaciones. ¿Qué es lo que verdaderamente nos impulsa a hacer las cosas que hacemos? ¿Estamos siendo impulsados por un premio mundano, pasajero, pecaminoso, o por un premio celeste, altísimo? Dios mismo es Él, nuestro galardón. Hay que preguntarnos esto en esta mañana, porque tristemente Jesucristo nos advierte que la semilla de la palabra sí puede ser sembrada, pero esta semilla sembrada puede ser ahogada por el engaño de las riquezas. Hay gente en la iglesia de Cristo que está dispuesta a sacrificar lo que sea por su vida laboral. Están dispuestos a levantarse a las 5:30, 6 de la madrugada. Están todo el día currando desde el lunes hasta el sábado y no quieren ni siquiera levantar un dedo para servir la gloria del Señor. Hermano, ten cuidado con la seducción de las riquezas. Tu primera responsabilidad, tu primer deber es buscar la gloria de Dios, su nombre, su palabra. Tu lealtad no es al banco, sino al Señor Dios Todopoderoso. A Él le debes suprema fidelidad y lealtad. Amén. Que el Señor de tu vida no sea tu bolsillo, sino el Señor Dios Todopoderoso. Y si tú de verdad andas con humildad en el temor de Dios en un camino recto, ten por seguro que Dios va a proveer para tus necesidades. Él se va a ocupar, Él va, como buen pastor, ocuparse de ti. No tienes que comerte el coco por la noche pensando en estrategias de cómo hacerme más rico. No, tú busca primeramente el reino de Dios. Amén. Su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Es su promesa. Amén. Obedece al Señor. Y ahora en tercer lugar, la bestia. Versículo 16 dice que este hombre Balaam fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga. ¿Cuál fue la bestia? Un burrito, una burrita, era una chica, una burrita, burrita, uy, qué bonita. Hablando con voz de hombre, uff, vale, una burrita hablando con voz de hombre. No voy a decir nada, se me iba a dar una de la cárcel. Me frenó la locura del profeta. Ramón, por favor, si podéis leernos en voz alta, Números 22, del 21 al 35. Muy bien, ¿por qué piensas que el ángel le dice la palabra que yo te dé, esa hablarás? ¿Por qué piensas que dijo eso? Para que fuera bendición, porque Balaam quería que maldijera. Ah, exactamente. Entonces cambiaría eso por otro. Bien, entonces Pedro está pensando en este episodio. La bestia en cuestión es una asnita. Balaam va viajando montado en su asna, pero Dios envió un ángel para resistirle, porque como dice Ramón, sabía perfectamente que Balaam iba con el fin de maldecir, porque él quería la pasta. Entonces Balaam, irónicamente, azota al asna por el asna haberse apartado del camino. ¿Alguien piensa que esto es un poco irónico? Repito, Balaam azota el asna por el asna haberse desviado del camino. ¿Quién es el que se ha desviado del camino? Balaam. Exactamente, el verdadero asno, ¿no? El verdadero burro del relato. El autor aquí nos está diciendo que Balaam es más ciego que un simple animal. Un animal tiene más discernimiento espiritual que este hombre. Y de hecho, el asna, al haberse apartado del camino, le había salvado la vida. Porque dice en el versículo 34, que el hermano leyó, el ángel dice: si de mí no se hubiera apartado, yo también te mataría a ti y a ella dejaría vida. Es decir, Balaam acaba de salvarse la vida por la desviación del asna. Y sin embargo, Balaam, como está tan enloquecido en su pecado, apega y azota al pobre animalito.
Hermanos, ¿veis aquí el poder del pecado en el corazón humano? ¿Cómo el pecado lo distorsiona absolutamente todo? Que cuando estamos mal con Dios, de repente todos los que tenemos alrededor de nosotros son los culpables. Ellos son los malos, la culpa es de ellos, la culpa es del asna. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Si no estamos bien con Dios, por ejemplo, como varones, tarde o temprano, los animales inocentes en nuestras vidas van a cobrar factura. Nuestra mujer va a cobrar factura. Nuestros niños van a cobrar factura. Los mascotas, los animales, van a tener que soportar las consecuencias de nuestra corrupción. Nosotros estamos mal porque tenemos un premio corrupto y sabemos que esto no agrada a Dios, pero persistimos y una y otra vez. ¿Y qué pasa? Como no tenemos la paz del Espíritu Santo del Señor, nos volvemos enfadones y estamos siempre airados, cada vez más frecuente, y peleamos con todo el mundo pensando que ellos son los enemigos. Cuando en realidad la gente que está alrededor de nosotros quiere ayudarnos y quiere bendecirnos y quiere santificarnos, pero el pecado lo distorsiona todo. Balaam, en vez de reconocer que el culpable aquí es él, está echando la culpa a un pobre animal inocente. Qué triste, hermano, hermana, que un hombre puede acabar así, gritando a un pobre animal indefenso, gritando y amenazándolo. Es una descripción trágica. Pero eso es lo que pasa. Cuando tenemos deseos carnales, pecaminosos, que no están de acuerdo con la voluntad de Dios y no estamos viviendo la paz del Señor. Porque si de verdad estuviéramos viviendo en comunión con Dios y si nuestra meta fuera la meta de Moisés, tendríamos paz como un río y trataríamos a nuestra mujer con respeto, a nuestros niños con cariño, a los demás con la ternura del Señor. Pero como nosotros no estamos bien y estamos como Balaam endurecidos, pues le echamos la culpa a toda la gente. Bien, pregunta Santiago, hermanos, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿Por qué tantos pleitos en la iglesia? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Así era Balaam, quería su dinero, quería su premio, y como no conseguía lo que quería, echaba la culpa a todos los demás. Los pecados, los efectos del pecado son letales. Y si el pecado no es confrontado, la gente se endurece y se pone como Balaam, golpeando a asnas inocentes. Si Balaam hubiese tenido la paz de Dios, si hubiese sido un hombre del Señor, obediente a Dios, no habría tenido que reaccionar de esta forma tan agresiva e injusta. Es el enfado de un hombre no convertido, un varón egoísta que no piensa en otra cosa que no sea su ombligo. No le importa para nada la gloria del Señor. ¿Y qué hace Dios? Dios le sale al encuentro para resistirle cara a cara. Dios sabe cazarnos. Él es un experto. Y el ángel le dice en el versículo 35, la palabra que yo te diga, esa hablarás. Balaam pues se escapa. Y dice, sí, Señor, yo voy a decir lo que tú me digas. Y, menos mal, estoy vivo. Pero claro, él sigue con el plan. Claro, el ángel ya se ha ido, él va a seguir adelante con el plan. Pero ¿qué pasa? Él suelta cuatro palabras proféticas. No tenemos tiempo para leer estas palabras, pero de hecho, he sacado algunas citas de las cuatro profecías. Profecía número uno, Balaam tiene la intención de maldecir al pueblo de Dios. Primera profecía, acaba diciendo, he aquí un pueblo que habitará confiado. ¿Quién contará al pueblo de Jacob el número de una cuarta parte de Israel? Está profetizando sobre la prosperidad del pueblo de Dios. Profecía número dos. Claro, Balak se está enfadando con Balaam porque le ha pagado para maldecir, no para bendecir. Profecía número dos. Dios no ha notado iniquidad en su pueblo. Como león, el pueblo de Israel se herirá, no se echará hasta que devore la presa. Profetiza bendición. Número 3, Israel devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Y Balak ya empezó a arrancarse el pelo. Y número 4, esta frase no soy capaz de entenderla. Si yo tuviera que redactar una lista de 10 pasajes en la Biblia
que son incomprensibles, que esta seguramente estaría en la lista. Un hombre, un falso profeta, es simultáneamente llenado del Espíritu de Dios y luego suelta una profecía cristológica. Yo no puedo entender esto. ¿Qué pinta un adivino, un paganazo, un hijo del demonio, predicando sobre la venida del Señor Jesucristo? Es misterioso. Y dice increíblemente: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. ¿Quién es? Jesucristo. Y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab. Yo no tengo ni idea de cómo encajar esto con mi teología. La única respuesta que yo puedo daros en esta mañana es que nuestro Dios es soberano y hace lo que quiere, donde quiere, como quiere, con quien quiere, de la forma que quiere. Porque no hay otra explicación, hermanos. Un hijo del diablo, lleno del Espíritu Santo, profetizando de Cristo. ¿Cómo explicar esto? Pero Dios defiende a su pueblo y no va a permitir que las puertas del Hades prevalezcan contra su iglesia, aunque sea Balaam o Balak. Así que él suelta la profecía y no puede salirse con la suya. Lo que tenemos que hacer entonces en esta mañana es orar. Señor, presérvanos de la locura. Señor, produce en nosotros el querer y hacer tu buena voluntad. Aléjame, Padre, de los pasos de Balaam. Líbrame de ser un asno espiritual. Manténme en el camino recto, motivado por el premio de premios, la gloria del Señor Jesucristo. Hermano, esta mañana, ¿cuál es tu premio? Hermana, ¿a qué aspiras en esta vida? ¿Algún plan tuyo mundano? ¿Algo carnal? ¿Algún sueño? ¿Algún capricho de la carne? ¿O es tu único anhelo en vida y en muerte buscar la gloria de tu Dios por encima de todas las cosas? Catecismo de Westminster. Primera respuesta. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? El fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Os puedo profetizar en esta mañana. Si esta no es vuestra meta, si su gloria no es el deseo de vuestros corazones, os puedo asegurar y garantizar que en casa van a haber muchas luchas. Van a haber muchos pleitos en el hogar y con otros hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque estáis siguiendo las pisadas de Balaam. La mente es carnal y la carne engendra enemistad y odio. Pero su meta es su gloria. Su nombre y su fama. Habrá paz en tu hogar. Habrá paz en casa. Habrá paz con los hermanos y hermanas de la iglesia. Todo depende de tu enfoque. Todo es cuestión del corazón. ¿Dónde está tu mirada en esta mañana? Y ahora, para acabar, el segundo punto, que es bastante más cortito que el primero. Hijos de maldición. Hijos de maldición. Versículo 17. Una vez más, estamos pensando en gente que es habituada a la codicia. Gente, dice el versículo 14, son hijos de maldición. Y ahora en el versículo 17, Pedro expande un poco esta metáfora para hablarnos sobre cómo son estos hijos de maldición. Versículo 17, tres imágenes. Son fuentes sin agua. Primera imagen, una nube. Segunda imagen, nubes empujadas por la tormenta. La tercera imagen, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Así que tenemos fuentes, nubes y oscuridad. Fuentes, nubes y oscuridad. En primer lugar, una fuente. Una fuente. ¿Qué te da una fuente? ¿O qué tiene que darte una fuente? Agua. Agua, claro. Si vives en Irlanda del Norte, hace mucho frío y hay agua por todos lados, no hacen falta fuentes. Pero si tú vives en el sur de España, o como Pedro, si tú vives en el Medio Oriente, hace calor, o si tú vivieras en Asia Menor, en Turquía, las fuentes son importantes. Y tú vas a la fuente con el fin de conseguir agua. Entonces vas a la fuente para conseguir agua, porque el agua refresca la sed y vigoriza los huesos. Sin embargo, Pedro dice que son fuentes, pero fuentes sin agua. Aquí tenéis una cita del pastor John MacArthur. Una fuente sin agua sería un gran motivo de decepción en una tierra calurosa y seca como Asia Menor, como el Medio Oriente. Asimismo, los falsos maestros aparentan tener algo espiritual para calmar el alma sedienta, pero en realidad no tiene nada que ofrecer. Una verdadera oveja no se encuentra a gusto con una fuente sin agua.
La oveja quiere agua. Y da igual que el pastor sea más feo, el más despreciable que haya, la oveja no se fija en esto. La oveja quiere una sola cosa, quiere agua. Le da igual la apariencia de la fuente, si es un multimillonario, si tiene una mansión, si es súper próspero. Lo que la oveja quiere es agua. Quiere sustancia, quiere palabra de Dios. Y las únicas personas que no quieren agua son las que están ya llenas de otros líquidos y bebidas mundanas. Así que la oveja, antes que cualquier otra cosa, quiere agua. Y también en la segunda imagen aprendemos la misma lección. Son nubes empujadas por la tormenta. Entonces, la nube llega a una tierra seca, llegan las nubes al día y todos estamos orando para qué. Para que llueva, pero son nubes empujadas por la tormenta y todas nuestras oraciones levantadas en vano. Una vez más, se acerca la nube y nos da igual, hermanos, la forma de la nube. Puede ser una nube pelirroja, morena, rubia, da igual la forma, lo que nosotros queremos es agua. Queremos agua, y el verdadero Hijo de Dios quiere agua, quiere la palabra del Señor. Nos dan igual títulos, nos dan igual éxito mundano, nos da igual carisma y dinamismo, queremos agua, queremos la palabra del Señor, pero estos falsos libertinos no tienen agua que dar. Y la tercera imagen, la más solemne, oscuridad. Versículo 17, última cláusula. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Es una clara alusión al castigo eterno. A lo largo del capítulo, Pedro nos ha hablado muchas veces de la condenación eterna de los impíos. Jesús también, ¿os acordáis? Que os he puesto en varias semanas citas textuales del Señor Jesucristo acerca del infierno. Balaam, pues, era un hijo de maldición y después de morir pasó al castigo eterno. Pero una pregunta, y esta pregunta no se contesta en números 22 a 24, ¿alguien aquí sabe cómo murió Balaam antes de pasar a la condenación eterna? No, decapitado no. Buena respuesta, pero no. No, su pregunta es. ¿No? Muy bien, bueno, voy a dar la respuesta. Antes de dar su respuesta, quisiera pedir un dato que tampoco sale en los 22 o 24. Balaam quiso maldecir al pueblo, pero no lo consiguió, porque cuatro veces la palabra de Dios le puso freno y no pudo maldecir. Oh, ahora no puedo ganar dinero, ahora qué voy a hacer. Y luego se le cubrió una idea. Balaam, si tú quieres que la maldición de Dios caiga sobre el pueblo, te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Ves todas estas mujeres bellas? Otra debilidad de los hombres, el dinero y las mujeres. ¿Ves todas esas mujeres bellas en el templo? ¿Estas prostitutas? Lo que vas a hacer, Balaam, es, después de yo haber venido, vas a enviar a estas mujeres para que se topen con los hombres israelitas y abras con los hombres israelitas y se den su fin. Y al fornicar con estas mujeres bellísimas, van a empezar a adorar a otros ídolos y luego la ira de Dios será derramada sobre el pueblo. Así que Balaam en realidad sí se salió con la suya. Es cierto que directamente a través de la profecía no, pero indirectamente sí, porque le dio a Balaam un plan perfecto para que Dios maldijese al pueblo bajo su ira. Y entonces, ¿qué pasa? Pues él sale contento con el dinero y encima se salvó la vida. El ángel no acabó con él, el hombre más listo de la historia de la vida. No, un hombre engañador, un hombre que engañó al ángel del Señor, un hombre que salió con la suya ayudando a Balaam y luego se va a casa, está el hombre contentísimo. Pero murió. ¿Cómo entonces murió aquel hombre? Pues después de la plaga que puso en Israel por la fornicación de las prostitutas moabitas, Dios mató a 24.000 hombres. Sí, Dios mató a 24.000 hombres. La palabra dice que Balaam murió, y aquí estoy citando Números 31, versículo 8, y también esto sale nombrado en Josué 13, versículo 22. Números 31:8 y Josué 13:22 dice, leo el texto de Números primero. A Balaam, hijo de Beor, los israelitas mataron a espada. Número 2, Josué 13:22. Los israelitas mataron a espada a Balaam,
peor entre los demás que mataron. Le mataron la espada. Claro, aquí es el hombre más listo que engañó al ángel del Señor. No, yo te ruego que sí, voy a predicar lo que tú me digas. Y encima, se sale con la suya, sabe que va a ganar el dinero y ha engañado a Dios. Aquel día, cuando el asno se apartó del camino, el ángel del Señor iba a matar a Balaam. Pero no le mató porque el asno se apartó del camino. ¿Qué es lo que tiene el ángel en la mano que iba a usar para matarle? ¿O una espadita? Sí, señor, veis por dónde va la cosa, ¿no? Entonces aquí estaba un hombre que se cree más listo que Dios. Un hombre que está burlado del Señor, pero Dios lo nota. Sí, es verdad que Dios estaba ahí presente con Balaam aquel día a través del ángel delante de él. Pero, hermanos, Dios siempre está con nosotros. Y cuando Balaam estaba ahí en el lugar secreto, susurrando a Balaam, y lo que vas a hacer es enviar a estas mujeres bellas para que se acuesten con los israelitas y recomendar al dinero de Dios, ahí también estaba Dios. Ahora, Balaam no veía a Dios, pero ahí estaba Dios tomando nota. Y menuda ironía. El hombre muere a espada. Como si el Espíritu Santo quisiera dar a entender que nadie puede ir con Dios. Nadie engaña a Dios. Nadie puede burlarse de la misericordia, ni tampoco de la paciencia de Dios. Y una aplicación de mí. En el gran día final, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 19:15, nuestro amado Señor Jesucristo volverá y de su boca sale una espada aguda para herir. Jesucristo va a herir a las naciones y Él pisará el lagar del vino del furor y del ira de Dios Todopoderoso. Este es el Jesús verdadero. Este es el Jesús de la Biblia. Este es el Jesús del Nuevo Testamento. El Jesús que vendrá como juez para castigar a Balaam y a todos sus enemigos. Hermanos, no perdáis de vista en esta mañana que Balaam pereció a espada después de haberse creído más listo que Dios. Nadie puede burlarse del Señor. Así que para concluir hoy, hermanos, hoy seguimos estando en el día de la misericordia de Dios. Estamos en el día de la gracia del soberano Señor. Y hoy el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios hombre que murió por los pecadores y resucitó literalmente, está a la vista del Padre y está a punto de volver con esta espada aguda para acabar con sus enemigos. Pero, mientras tanto, nos ha concedido un tiempo de paciencia, de gracia y de misericordia. Y os digo en esta mañana que este Evangelio que os anuncio es para los codiciosos, es para los avaros, es para los falsos. Este Evangelio es para los hipócritas. Este Evangelio es para los fornicarios, porque Cristo no ha muerto por buenas personas, ha dado su vida por malas personas. Y si es verdad, Álvaro y Arianis han entrado ahora en la iglesia. No son buenas personas. Yo no soy una buena persona, pero Cristo perdona a malas personas. Y por lo tanto hoy, Cristo puede ser tu enemigo y la espada está yendo en tu dirección, pero hoy, según esta ley de gracia, al clamar al Señor por su gracia en Cristo, tú puedes salir de estas puertas hoy 100% perdonado, en paz con Dios, dispuesto a vivir para el único premio que importa, la gloria del Señor Dios Todopoderoso. Oh, amado, acércate al arca de la salvación. Las puertas están abiertas. El diluvio se acerca. La espada está extendida, pero hoy hay salvación en el nombre de Jesucristo. Hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No seáis como Balaam. No pequéis contra tan gloriosa luz. Balaam conoció el Evangelio, profetizó del Mesías, experimentó el poder del Espíritu Santo, y muchos de vosotros incrédulos estáis así. Conocéis a Cristo de sobra. Estáis en una iglesia que predica a Cristo sin cesar y estáis experimentando domingo tras domingo el poder del Espíritu Santo a través de las canciones y las oraciones y la predicación. Dios también está haciendo con vosotros lo que pasó con Balaam. Pero Balaam pasó una eternidad perdida porque no entregó su vida al Señor. No juegues con fuego. Nadie se burla de Dios y sale ganando. Pídele que el Señor tenga misericordia de ti, de que hoy sea un día de salvación, de que puedas salir de aquí hoy feliz sabiendo
que la luz de la estrella de Jacob ahora brilla sobre tu vida para la gloria del Señor. Amén. Conclusión. Hoy hemos visto dos puntos. Hijos de codicia e hijos de maldición. En el primer punto, os hablé sobre la metodología de Pedro. Todo es Biblia, antes de Pentecostés, en Pentecostés, después de Pentecostés, primero de Pedro, segundo de Pedro, sola escritura, sola escritura. Y os expliqué tres palabras: camino, luego premio y después la bestia, para entender lo que Pedro nos estaba diciendo. Y aprendimos que el asna tiene más discernimiento que un supuesto profeta, más discernimiento espiritual. Y número dos, acabamos hablando sobre hijos de maldición con tres imágenes: nubes, primero fuentes, nubes y oscuridad. El problema con la fuente y el problema con la nube es que no tenían agua. Lo que la oveja quiere es agua, le da igual la apariencia, lo que quiere es agua. Pero luego la oscuridad nos habla del juicio de Dios que ha de llegar a todos los enemigos de su reino. Y vimos también que Balaam, antes de pasar una eternidad de condenación, él pensó que era más listo que el Señor, pero acuérdate que él murió a espada. Nadie se ríe de Dios, nadie se muere del Señor. Y hoy, la puerta de la salvación está abierta para los hijos de Balaam aquí en esta mañana. Cristo extiende sus brazos hacia nosotros, llamándonos a la fe del arrepentimiento, que hoy sea un día de salvación para el Dios del Señor. Oremos a nuestro Dios en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Bendito, bendito es tu nombre, Señor. Preciosa es tu palabra, más dulce que la miel, Señor. Gracias por esta enseñanza a partir de la vida de Balaam. Señor, queremos orar en base a las dos cosas que hemos visto hoy. Hijos de codicia e hijos de maldición. Señor, en primer lugar te damos gracias por la enseñanza del apóstol Pedro, que estaba 100% entregado a las Sagradas Escrituras. Un hombre que buscaba tu gloria, un hombre que quería ver al pueblo santificado. Y Señor, te pedimos que en nuestros días tú sigas alimentándonos de tu santa palabra, que pongas sed en tus ovejas por tu palabra. Señor, que me ayudes a mí como pastor a predicar tu palabra, no mis ideas, no mis sueños, no mis planes, no mis estrategias, sino tu santa y bendita palabra, Señor. Sé que esto no va a ser del agrado de todos, Señor, pero no soy llamado a agradar a todo el mundo, soy llamado a agradarte a ti y a darle comer a tus amadas ovejas, Padre. Oh Señor, llévanos a buenos pastos, verdes, ricos, Señor, y que tu palabra haga maravillas entre nosotros. Señor, te damos gracias por habernos puesto en el camino recto. Señor, no permitas que dudemos de ti como Eva y como Balaam. No permitas que hagamos caso al susurro del diablo cuando se acerca a nosotros para decir que nuestro Dios es legalista y carente de amor. Sabemos que esta misma acusación ha sido lanzada a lo largo de todos los siglos de maneras diferentes, pero Dios, sabemos que Satanás no tiene nada nuevo que decirnos. Padre, protégenos de la seducción satánica. Danos discernimiento para saber si aquel que se acerca para hablar con nosotros habla motivado por tu gloria o habla motivado por intereses mundanos. Da a tu pueblo madurez, da a tu pueblo luz, Señor. Da a tu pueblo discernimiento y mantennos en este camino recto, Señor, para tu gloria. En segundo lugar, el premio. Señor, entendemos aquí que si nuestro premio es carnal y mundano, como aquel de Balaam, vamos a estar mal con todo el mundo. Vamos a pelear contra el asna. Vamos a lanzar ataques a animales inocentes. Señor, perdónanos como varones y también como mujeres. Porque cuando no estamos bien contigo, nos enfadamos con nuestros esposos, esposas, nuestros hijos e hijas. Y luego la gente de la iglesia acaba cobrando factura por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra corrupción no arrepentida. Oh Señor, perdónanos. Y si de verdad viviéramos a la luz del premio de Moisés, tu gloria, tu nombre, tu reino por encima de todas las cosas, tendríamos paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, llévanos al arrepentimiento. Permite que aquí, Señor, que lo que seamos un pueblo pacífico, amoroso, tierno, sometido a tu santa voluntad, Padre. Quita de nosotros guerras, pleitos, que nacen de nuestros deseos, porque codiciamos y no tenemos. Líbranos de Balaam, Señor, y permite que sigamos estas pisadas de Moisés. Y Señor, también en cuanto a lo que hemos comentado de la bestia, Señor, líbranos de hacer daño a aquellos que quieren hacernos bien.
Señor, ¿cuántas veces un hermano se acerca, una hermana se acerca para darnos una palabra de reprensión y luego nos enfadamos con él o ella sin pensar que qué persona es tu agente para santificarnos, para corregirnos, para bendecirnos? Líbranos de ser tan egocéntricos de que nadie nos puede corregir, que nadie nos puede llamar la atención. Danos docilidad, danos esta naturaleza de oveja humilde, esta naturaleza sumisa. No permitas que seamos endurecidos como Balaam, como la roca, como las cabras, Señor. Y Dios, en cuanto al segundo punto, las imágenes que hemos visto ahí, las fuentes, las nubes y la oscuridad. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Queremos agua, Señor. No nos interesan las apariencias, las formas, si es alto, es bajito, gordito, flaquito. Señor, queremos tu palabra. Queremos tu palabra por encima de todas las cosas. Señor, no permitas que hombres dinámicos, carismáticos, graciosos, atractivos, nos seduzcan. Danos tal profundidad en ti que siempre podemos analizar cada predicación a la luz, al filtro de tu santísima palabra. Porque queremos agua, Señor, agua, solamente tu agua puede saciarnos, Padre, oh Dios. Danos agua o nos morimos, Señor. Danos nubes llenas, repletas de agua, Señor, y fuentes abundantes en ríos de agua viva. Y Dios, acabamos pensando en el tema de la oscuridad. Señor, hay gente aquí como Balaam, hay gente aquí que conoce a Cristo de oídas. Hay gente aquí que experimenta domingo tras domingo algo del poder del Espíritu Santo. Ahí están endurecidos, totalmente absorbidos y apasionados por premios carnales y pecaminosos que solamente les van a llevar a la condenación eterna. Hoy, Señor, te pido que refrenes su locura, que abras sus ojos, que les lleves al arrepentimiento. Y te lo pedimos a ti, porque la salvación es del Señor. Y si tú eres capaz de enviar al Espíritu Santo a un falso profeta para que predique de Cristo, Señor, tú ahora mismo, si así lo desearas, podrías soplar con poder irresistible y saldrían de esta iglesia nuevos soldados resucitados para pelear en el ejército del Dios de los ejércitos. Oh Señor, obra salvación hoy. Sopla con tu poder, respalda tu palabra y que sea fructífera, Padre, en nuestros días. No permitas que ningún incrédulo aquí salga tranquilo, salga sonriendo. No permitas que salga feliz hasta que no haya hecho las paces contigo en Cristo Jesús. Y alabado seas, porque seguimos estando en el día de la gracia, en el cual tú dices que todo aquel que cree en el Hijo será salvado eternamente. Alabado sea tu nombre, Señor. Te glorificamos porque eres el agua que sacia nuestro ser. Alabado, loado y santificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Gloria al Señor. Aleluya.